tal, compañero? ¿Qué tal, mi hermano? Buenas a todos. Gracias por acompañarme en este contestación que le vamos a hacer a Almagro con su discurso de doble cara. Esta es la posición que dice él, que somos unos mentirosos, que atentamos contra la justicia. Dígame, ¿dónde está la justicia, señor Almagro, ahorita en mi país? Díganos. Tenemos ya más de 30 días y todavía no hay ni siquiera nadie responsable ni nadie preso por toda la masacre que se ha cometido. El pez lo atrapan por su propia boca. Dice usted que condena y siente mucho la muerte de los asesinatos y que hizo comunicados del 20 y del 22 de abril. Quisiera saber dónde están esos comunicados en YouTube porque no los encontramos. Quisiera saber así de qué forma enérgica condenó esos asesinatos en abril, así como enérgicamente se defiende usted. También se sigue cometiendo asesinatos por parte de su propio, del gobierno que usted defiende, a los grupos opositores que nos llaman mentirosos. ¿Dónde están las pruebas para decirnos mentirosos, para tratar de deslegitimizar a la oposición nicaragüense que está en contra de este gobierno? Porque usted no se refiere a una persona ni se refiere a un grupo, sino que habla en general a la oposición, que somos la mayoría. No se confunda, señor Almagro. No se confunda. La lucha del pueblo nicaragüense, con eso no se juega, señor Almagro. No es un secreto que usted ayudó en el 79 y 78 al Frente Sandinista, cuando usted era un guerrillero con el movimiento bolivariano. Eso no es ningún secreto, señor. Usted estuvo para la toma de posesión el 79 y estuvo con el Frente. Usted no engaña al pueblo de Nicaragua con su discurso de doble moral. Dígame, si usted siente mucho, ¿por qué no hace un video de YouTube condenando al gobierno ahorita mismo por los asesinatos que se están cometiendo, por la gente que se está desapareciendo de Nicaragua? Porque no hay justicia. Esa justicia que usted dice que hay que ir de la mano, del camino, ¿dónde está? Porque eso es lo que clama el pueblo. Esa es la oposición, que somos la mayoría. Usted no tiene el valor suficiente para defender esa causa enérgicamente, como usted se defendió enérgicamente ayer 23 de mayo e insultó al pueblo de Nicaragua con su discurso de doble moral, como lo hace este gobierno de Nicaragua, que nos llama vándalo. Ahora usted nos llama mentiroso, gente que no se puede confiar. Déjeme decirle que nuestra protesta ha sido pacífica. Tal vez usted no esté familiarizado con estos métodos, ya que usted era un guerrillero que luchó con las armas y ahora quiere borrar ese pasado. Pero ahí está todo su expediente en Google. Usted pide que se deje gobernar en paz a Daniel Ortega y que se saque de forma democrática. Déjeme decirle que en derecho es la base de la justicia, y en derecho las cosas se hacen, las cosas se deshacen a como se hacen. Ortega llegó en el 2011 de manera inconstitucional, en contra del artículo 150 de nuestra Constitución, que prohíbe la reelección. Ahora fue cambiado y eliminado por esta nueva asamblea. Y ese, usted luchó con el FSLN en los 70 para que no existiera la reelección, para que no hubiera un dictador.
y ahora usted apoya a un dictador. Pareciera que lo hace según su conveniencia y no la del pueblo, que es donde debería radicar el poder. Pero el pueblo, ¿qué pide? Pide a gritos la salida de Ortega. Usted habla de justicia, pero en Nicaragua ya llevamos más de 30 días que se ha asesinado al pueblo y aún nadie ha detenido esta masacre, a pesar de que existen amplias pruebas que fue la policía y grupos de choque los que han y siguen asesinando al pueblo. Por gente como usted, cómplice, como que no puede condenar a este gobierno genocida, como es el gobierno de Nicaragua, actualmente encabezado por el señor Ortega y su esposa, vicepresidente Murillo. Pero usted no hace nada al respecto, solo habla y no hace nada, igual que en Panamá, que van a hacer la Carta Democrática, que la Carta Democrática viene, que la de Carta de... Ya lleva años Maduro en el poder, el pueblo venezolano se muere de hambre y usted sigue con ese mismo discurso. Eso le garantizo que no va a pasar en Nicaragua. Es por eso que ayer, como usted bien lo sabe, se inició una campaña para pedir su destitución como secretario general de la OEA. Comenzamos como por docenas, ahora vamos en los cienes. Y esta campaña, que lleva apenas 2 días, ya vamos en cienes. Cuando lleguemos a 50.000, vamos a ir a Washington a traerlo a usted y a entregarle eso. Es toda esa firma. Su discurso de doble moral no engaña a nadie. Queremos a alguien que actúe y no solo hable y hable, que, y diga que va a hacer y no hace nada. Sus medidas le dan largas a un asunto que requiere medidas drásticas, a un gobierno que no respeta ni la vida ni las ideas de los demás. Se está organizando en el exilio para llevarle esta firma. Más de 50.000 esperamos. Trataremos de hacerlo masivamente, una protesta en el exilio a Washington. Siempre pacífico, que es nuestro camino, no su camino de justicia que usted habla. Yo no sé a qué se refiere, qué tipo de justicia usted se refiere. Donde no hay justicia. En Nicaragua no hay justicia. Por eso enseñamos derecho. Es nuestro deber rechazarlo por su incompetencia y imparcialidad a favor de un gobierno corrupto, donde hay pruebas y los magistrados del Poder Electoral de Nicaragua han sido condenados por corrupción por el gobierno de Estados Unidos, a quien usted llama imperialista y acusa de interferir en las zanganadas que hacen en otros países. Usted es el que interfiere de manera negativa en Nicaragua. El gobierno de Estados Unidos ha condenado a funcionarios públicos de Nicaragua corruptos, y eso es intervenir de manera positiva. No sé cómo llegó a tener un cargo de tanta influencia, pero su discurso de doble moral es corrupto y pido su renuncia por eso. Con su discurso usted está deslegitimizando nuestra lucha como oposición al régimen genocida y antidemocrático de Daniel Ortega y su esposa, vicepresidente Murillo. Ambos cargos inconstitucionales a los cuales usted defiende como gobiernos democráticos. Por eso pensamos que usted es inepto para desempeñar el cargo y usted mancha la imagen de la Organización de Estados Americanos, OEA. Vamos por usted pacíficamente, por lo que usted llaman
a los que usted llama mentirosos, que los únicos que hacemos es usar nuestros derechos constitucionales, que su gobierno de Nicaragua, al cual usted apoya, viola al tratar de callar con balas asesinas al pueblo de Nicaragua. Ese gobierno antidemocrático al cual usted defiende y mira y pide que se le deje terminar su gobierno y se le deje en paz y gobernar por año, hasta el 2021. Usted mira lo que quiere. Ver, usted mira y quiere ver y dice lo que le conviene a usted y no al pueblo de Nicaragua oprimido y al continente americano. Son muchos los que el dinero los ciega. Entonces, yo quiero que haga una reflexión al señor Almagro y que rectifique su discurso del 23 de mayo, porque déjeme decirle que a mí jamás me va a encontrar nada corrupto. Jamás he tocado un centavo cuando trabajé en el gobierno y jamás he sido un mentiroso. Vergüenza le debería de dar defender a este gobierno genocida. Es solamente lo que le quería decir. Gracias, hermanos nicaragüenses, por escuchar este mensaje, que espero yo que sea la voz del pueblo nicaragüense en contra de este invasor extranjero que viene a hablar de una manera negativa sobre la oposición y sobre el pueblo nicaragüense, porque somos la mayoría. Muy buenas tardes, un abrazo a todos. No son buenas tardes, son tardes de sufrimiento para nosotros los nicaragüenses. El pueblo de Nicaragua sufre por gente como usted, que no hace su trabajo. Apoya a la gente equivocada, a la gente que margina a su pueblo. Esa no es la América que queremos construir. Queremos construir una América democrática, donde se respete la libertad de expresión. Aquí yo no le he faltado el respeto a usted, señor Almagro, pero usted sí le faltó el respeto a mi pueblo. Y por eso yo alzo mi voz. Con el pueblo de Nicaragua usted no va a jugar, señor Almagro. Es todo lo que le quería decir y espero que le llegue este mensaje muy pronto a como le llegó la campaña que estamos haciendo para su destitución. Hermanos nicaragüenses, estamos juntos y unidos por una causa justa. No hay que claudicar.